A ver, mira, no, por favor. Un papel. A ti. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, pues como ya habéis visto en el título, pues este vídeo es de Preparando el Saxo Gris parte 3, una serie que lleva en el canal pues bastante tiempo y bueno, es la única, de hecho, la única serie, bueno. Y eso, y bueno, como os comenté en vídeos anteriores, pues ya sabéis lo que voy a hacer, radiador, colectores y alguna chorrada más por ahí, y espero que os guste y para que veáis pues eso, la evolución que está tomando el coche para ir al Jarama y todo eso. Así que nada, gasolina de las venas y todo ese tema. Ah, por cierto, os voy a contar otro chiste que ya lo quiero convertir en costumbre, ¿no? El chiste malo de cojones es de mi primo, así que es malo de cojones. ¿Por qué un perro entierra los huesos? Porque no tiene bolsillos, el pobre hombre. Es que es así, es así. Es que no sabéis, estos chistes son malísimos, pero bueno. Así que eso, gasolina de las venas, siempre a tope, me cago en Dios, que con chapa ahí a saco. Y nada, próximamente a ver si hacemos algún vídeo con la nueva motillo que me he pillado y eso. Y que gasolina las venas a tope siempre, bien de valvulina ahí en el corazón y a tope, para que engrase ahí, me cago en la hostia. Hostia puta. Think that I'm a freak when I'm talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing all alone, but it's like I couldn't see straight on my own. When I fall, I start again. And when I feel like I'm just dead. Talking to myself.
But it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing. ¡Pum! ¿A qué te has gustado, cabrón?